¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias tenemos las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde la Alianza Cívica ha llamado oficialmente al paro nacional en ese país. Buenos días a todos y a todas. Vamos al paro por la libertad de todos. Considerando que el preso político Eddie Montes Preslin fue asesinado en custodia del sistema penitenciario, que un número elevado de presos políticos han sido salvajemente y reiteradamente golpeados, en especial el día jueves 16 de mayo, que estos hechos de abuso de poder y fuerza son violaciones a los derechos humanos a los que los presos políticos tienen derecho y que además entra en violación al acuerdo firmado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el día 27 de marzo del 2019. Bueno, el presidente de la Corte Interamericana de Justicia está solicitando a Nicaragua que adopte medidas urgentes de protección de la salud, la vida e integridad de 17 personas. El secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pide que el gobierno de Daniel Ortega adopte diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud, la vida e integridad de 17 personas que inicialmente se encontraban privadas de libertad en las cárceles La Modelo y La Esperanza en Nicaragua. El presidente de la Corte ha considerado que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad de estas personas. Y los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución sobre la situación que vive Nicaragua y en la cual piden la liberación de todos los presos políticos, la organización de elecciones libres y que se garantice la libertad de prensa y expresión. El reporte lo tiene el periodista Jacopo Lucy de La Voz de América desde el organismo hemisférico en Washington. Adelante, Jacopo. En esta sesión de la OEA del Consejo Permanente se aprobó la resolución sobre Nicaragua con 20 votos en favor, 3 contras y 10 países que se abstuvieron, entre ellos los países del Triángulo Norte y diferentes países del Caribe. Garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos. En la resolución se piden elecciones libres, se pide la vuelta de la libertad de expresión y de prensa y la liberación de todos los presos políticos. Sin embargo, para Nicaragua, esta resolución es simplemente una injerencia en los asuntos de otros países. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua reitera su rechazo a esta sesión, porque considera que es una continuidad de la lógica de intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país. Sin embargo, toma nota de las intervenciones de los estados que en esta sesión han compartido sus preocupaciones sobre la situación de Nicaragua. Y el viceministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua rechazó esta resolución, afirmando que ya el país estaría cumpliendo a muchos de los puntos dentro de esta resolución. Por ejemplo, afirmó el viceministro que todos los presos políticos serán liberados para el 18 de junio. Sin embargo, Carlos Trujillo afirmó que esta resolución ha sido exitosa porque se pudo cumplir lo que no se pudo cumplir con Venezuela, mientras la embajadora de Canadá afirmó que esta resolución marca una línea clara antes de la Asamblea General de la OEA al final de junio. Jacopo Luzzi, Voz de América, para CB24. Bueno, y la muerte del ciudadano norteamericano Eddie Montes en una cárcel de Nicaragua le traerá severas consecuencias al gobierno del presidente Daniel Ortega. Esto lo aseguran analistas políticos, quienes advierten que el mandatario no tiene voluntad política para resolver el conflicto social de ese país. Eddie Montes es la más reciente víctima mortal de la violencia en Nicaragua.
El ciudadano estadounidense estaba en la lista de presos políticos conciliada por la Cruz Roja Internacional. Su muerte, a juicio del analista político Bosco Matamoros, podría acelerar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Por una parte, la estrategia del gobierno es totalmente errónea. Las sanciones, yo no miro que haya otro camino que su aplicación y su aceleración, tanto desde el punto de vista bilateral como en el contexto internacional, en el marco de la OEA y las acciones que puedan tomar los países europeos. Mientras tanto, la oposición de Nicaragua asegura que la Organización de Estados Americanos podría emitir una resolución condenando al gobierno de Daniel Ortega. Esta convocatoria, ¿verdad?, se generó en consecuencia de este asesinato y de la violencia contra los presos políticos, pues, en la cárcel de Tipitapa, pues, los hechos de impedir el culto, impedir la llegada a las iglesias. José Palé, miembro de la opositora Alianza Cívica, señala que los hechos registrados en el sistema penitenciario dejan en evidencia la violencia estatal. Hechos como estos, de asesinar a alguien que nunca había estado preso, de golpear masivamente a prisioneros políticos en una situación de total indefensión, habiendo mantenido condiciones inhumanas que, según los acuerdos firmados por el gobierno, en forma contumaz los llamados de los testigos y acompañantes de liberar a partir del 1 de mayo a los presos políticos. El gobierno, por su parte, insiste en que los custodios del sistema penitenciario dispararon en defensa propia contra los opositores, pero la familia de la víctima exige una investigación independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Bueno, en Managua, estudiantes de la Universidad Centroamericana protestaron dentro del recinto universitario y demandan justicia por el asesinato de Eddy Montes. ¡El gobierno lo mató! Bueno, y el gobierno de Costa Rica se defendió de las declaraciones que hizo el gobierno de Nicaragua tras la condena que ha oficializado por la muerte de una persona privada de libertad en la cárcel en el marco de la crisis que se vive en ese país centroamericano desde abril de 2018. Precisamente vamos a ver la reacción de San José sobre este tema. Costa Rica rechazó una nota de Nicaragua que acusó al gobierno de San José de hacer afirmaciones infundadas e injerencistas luego de que el pasado viernes nuestra Cancillería expresara su repudio y condena por la muerte del reo opositor nicaragüense Eddy Antonio Montes Praslin. Cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, es lícito para la comunidad internacional manifestarse sin que de ninguna manera ello pueda ser considerado como una injerencia. Costa Rica le recordó a Nicaragua sobre los sendos informes y resoluciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que documentan y censuran las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde que se desató la crisis en abril del año pasado. Nuestro gobierno desvirtuó las acusaciones del régimen de Managua que pretende equiparar algunos casos de incidentes aislados de personas en Costa Rica que murieron incluso hace más de 20 años a manos de particulares y a los que además se les han dado curso a respectivas investigaciones judiciales independientes y con plenos respetos a las garantías judiciales y fundamentales que reconocen y defiende el Estado costarricense. Bueno, también en Nicaragua, los miembros de la oposición que fueron recientemente excarcelados aseguran que todavía se sienten reos del gobierno de Daniel Ortega porque solo les cambiaron la medida privativa de libertad por una prisión domiciliaria. Hace unas horas, María Dilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel. Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas.
maltrato verbal, psicológico, pues que el aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, ese es un derecho humano, tenerme informada, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también. Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con La Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María, Adilia se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda. Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, o sea, mi proceso sigue, lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que la excarcelación de los opositores es parte de su voluntad para seguir dialogando. En tanto, la oposición asegura que no volverá a la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Amigos, así están las cosas en Nicaragua. Vamos a una pausa y al regreso tenemos información de Centroamérica y el mundo acá en C24.